Hola gamers y bienvenidos una vez más a Cyberhot News, episodio 18, trayéndote como siempre lo mejor de las noticias de esta semana. Empezando con las noticias de videojuegos, ya tenemos el trailer de Mass Effect 3. Y este será el último, ya que quedan dos semanas, para la salida de este fantástico y tan esperado juego. Y si eres uno de toda esa gente que hasta que no tengas todas las estrellitas en Angry Birds te quedas 5 horas sentado o parado tratando. Tenemos el teaser de Angry Birds in Space. Rovio, la compañía creadora de Angry Birds, nos han brindado su nuevo juego de Angry Birds. Según la página oficial del juego, por ahora su lanzamiento está destinado para el 22 de marzo del 2012. Así que pendientes a esta versión de este tan vicioso juego. Y para todos esos fans de cómics que dependían del servicio de PSP Comic Download, Sony acaba de informar que pondrá fin a este servicio a finales de septiembre. Debido a esto, Sony dejará de poner contenido nuevo desde el 15 de marzo. Sony también sugirió que aquellos quienes quieren quedarse con copia de sus títulos lo podrán hacer a través del programa de transferencia de datos del PSP a la computadora Media Go. Tito. Anyway, ya sabemos que Square Enix anunció que Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance también será lanzado fuera de Japón. Todavía no hay fecha de lanzamiento para Norteamérica. Pues hey, no te quejes, por lo menos viene. Pero surgieron algunos detalles de que algunos actores ya terminaron sus grabaciones en inglés del juego. Este puede ser un indicio de que la salida será más cerca de lo esperado. Por última noticia, como muchos sabrán, hubo una pequeña filtración de lo que sería un Call of Duty Black Ops 2. Pero dime algo que no sepa. Al parecer, las noticias no quedaron ahí, ya que en una entrevista de Game Trailers anunciaron que el juego de Call of Duty será añadido a la colección de los juegos del PS Vita. Y este saldría para otoño del 2012. En otras noticias, Cyberbox PR está en busca de un nuevo host o una nueva host para nuestra nueva programación. Para los que estén interesados de formar parte de nuestro equipo de Cyberbox PR, envíen su nombre, edad, pueblo, una foto y por qué lo deberíamos escoger. Los requisitos son buena dicción y buena presencia. Envía tu información a cyberboxpr@gmail.com. Estaremos dando más detalles más adelante. También tenemos una nueva programación llamada Gamebox, que incluye demos, gameplays, walkthroughs y betas. En esta semana, Gamebox estará presentando el demo de Resistance 3, fabricado por nosotros para ustedes. Así que no se lo pierdan. Nuestra página web está bajo construcción en estos momentos, pero pronto verán nuevas cosas y muchas sorpresas de parte de Cyberbox PR. No se olviden de visitarnos a nuestra página de Facebook, Twitter y YouTube. Y si te gustan mis videos, no se olviden de subscribe, like y share. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lala y este es Cyberhot News.